Yo estoy totalmente emocionado con el programa que vamos a ver juntos. Entramos en un territorio al noroeste de Castilla y León, en el Bierzo, la tierra de las payozas, en plenos Ancares. Vamos a conocer los testimonios de quienes siguen defendiendo estas construcciones tan peculiares, las payozas. Las casas, las viviendas de teitos de paja, donde convivían personas y animales domésticos. En el programa de hoy recorreremos las últimas payozas por toda la geografía ancareña y hablaremos con los que las siguen teitando, construyendo, defendiendo y han hecho de ellas uno de los signos culturales y que supone todo un atractivo para el turismo. Os prometo que la fascinación que desprenden estas viviendas es única y, por cierto, no hay otro lugar en Castilla y León donde podamos visitarlas. El Arcón entra esta semana en una cultura milenaria marcada por profundos valles y enormes montañas, aldeas diminutas, gigantescos castaños centenarios y las últimas payozas, construcciones de arquitectura popular con techos de paja que se pierden en la noche de los tiempos y cuya estampa se ha convertido en la seña de identidad de la cultura ancareña. Entramos hoy en su payoza, en la casa tradicional de los Ancares leoneses. Su silueta inconfundible con el teito de paja oculta en su interior la secuencia vital de los abuelos, de los personajes que vais a conocer. Abrimos la puerta de la tierra de las payozas. El territorio mágico de las payozas tiene un escenario natural impresionante. Las zonas de montañas salpicadas de valles con sotos de castaños nos trasladan a un escenario natural con el que todos soñamos. Un valle, un río y con unas poblaciones que llevan el apellido. Toponimia marca los Ancares en poblaciones como Pereda. Pereda de Ancares, donde conoceremos a una población que se ha empeñado en defender su última payoza como uno de los destinos turísticos más importantes del entorno. Y para conocer esta tierra de payozas, lo vamos a hacer de la mano de un promotor turístico, de alguien, un ancarense, que apostó por el turismo rural hace ya muchos años. Se llama Jorge Ovalle y le localizamos en Pereda de Ancares. Hola Javier, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuántos años llevas luchando por el turismo rural en la zona? 18 años llevamos. Curraste en un banco, eras informático y un día hace 18 años dijiste que te volvías para el pueblo. Sí, sí, me volvía para el pueblo. Porque... ¿Y no te has arrepentido? No. Aquí se está mucho mejor que en cualquier otro sitio. Nos quedan payozas todavía. Hombre, nos quedan payozas, cada vez menos, pero bueno, sí quedan payozas. Aunque quedan payozas en Balota, aquí tenemos una payoza, la payoza del señor Antonio. Y yo te voy a enseñar una cosa que no has visto aún, que es un guiño también a las payozas, aunque. No me digas que miniatura. Ha puesto el teito al hotel rural de. No, a todo el hotel. Paja de Centeno. A todo el hotel ya me gustaría. Este es el guiño a la payoza, ¿no? Bueno, este es nuestro pequeño tributo a las payozas, haciendo un cenador con techo de paja. Oye, ¿hasta qué punto la arquitectura os condiciona a cualquier proyecto de turismo rural en Ancares? La arquitectura lo condiciona a todo. No podíamos hacer aquí en Ancares un centro de turismo rural sin utilizar los materiales autóctonos de la zona, la piedra, la pizarra, la madera. Yo te veo que no te has cansado. Ana tampoco se habrá cansado. No, no nos hemos cansado ni nos podemos cansar, nos tenemos que seguir, desde luego. Vamos a ver. Hola, ¿cómo estamos? Pues seguís manteniendo aquí, en Pereda de Ancares, ¿eh? Aquí estamos. En este programa venimos buscando las últimas payozas de Ancares.
Sí. La de aquí sigue claro, tirando con fuerza, ¿no? La de aquí sigue siendo fundamental para nosotros como recurso turístico y además gusta mucho a la gente. Yo tenía muy claro que volvería al pueblo y estoy encantada. Tenemos 16 plazas de alojamiento, plazas de comedor unas 35-36. Mucho más importante que la gente se vaya contenta a utilizar en la cocina productos de la zona, una cocina sencilla pero elaborada. Tenemos unos productos excelentes, claro. Tenemos que potenciar esos productos. Cuando soñábamos con el turismo rural, con el desarrollo rural, No estábamos locos. Es una forma de vida, más que un querer hacerse millonario con esto, no es imposible, pero sí que nos puede dar para tener una vida digna. Si quieres, vamos a conocer Preda Ancares, vamos no, a ver, no, Preda. Para que veas todos los recursos que tenemos aquí para ofrecer. Muy a, bien, a Ana, vale, muchas gracias. Castaños en mi pueblo son otro símbolo de otro de los atractivos turísticos, otro símbolo definitorio de Pereda de Ancares. Este es un ejemplar que está catalogado, está recogido en la guía de árboles singulares de Castilla y León. 700 años, 30 metros de altura por lo menos y 11 metros de perímetro. Los turistas desde luego quedan alucinados con los castaños que hay en Pereda. No con el número de castaños, que hay muchos, pero con el grosor que tienen, con el diámetro que tienen y con la longevidad que tienen estos castaños. ¿En Pereda de Ancares cuántos viven? Ahora en invierno permanentemente unas 40 personas. La actividad principal es el turismo. Por lo tanto, no queda más remedio que tirar por ahí. Sí, tenemos que tirar por ahí porque creo que aquí tenemos un potencial tremendo para el turista. Aquí tenemos el alcalde de Ancares. ¡Hombre! ¿Cómo estamos? ¡Alcalde de Ancares! Hay muchos que opinan que Ancares, que esto es Ancares, que todo lo demás es tierra reconquistada, ¿no? Hombre, esto es Ancares. Lo demás, pues bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Cuántos términos municipales tiene? Son 11 pedanías y un caserío. Empadronados, pues 331. ¿Tú qué piensas como alcalde sobre las payozas? ¿Hay que mantenerlas? Hay que mantenerlas. Hemos conseguido que algunos vecinos nos cedan el uso. Para poder rehabilitarlas. ¿Eh? Para poder rehabilitarlas. En buen estado, pues tenemos aquí una ampereda que vamos a rehabilitar ahora próximamente. En Balouta, que hemos rehabilitado un horrio el año pasado y una payoza también hace 2 años. Ancares tiene muchas posibilidades, evidentemente, en cuanto al turismo, la ganadería, el senderismo, los deportes relacionados con el medio ambiente. Alcalde, un placer. ¿Los sotos de castaño son los más importantes, los del Valle de Ancares? Sin duda alguna. ¿Y los más antiguos también? Yo creo que también. ¡Hasta luego! Hasta luego. Adiós. Octavio, ¿qué pasa? Buenas tardes, Javi. Bueno, oye, la payoza del señor Antonio sigue abierta, ¿eh? Sigue abierta. Vaya responsabilidad la tuya, Octavio. Pues sí. Mantener todavía algo que tu padre con una ilusión nos enseñó a muchísimos que veníamos aquí, ¿eh? Además de verdad, bastantes años, unos 17 años. Antonio, usted es aquí de Pereda de Ancares. Sí, señor. He nacido aquí y sigo viviendo aquí. A pesar de que anduve por varias provincias de España, incluso por Alemania. Y un turista viene a conocer, a una payoza viene a conocer la vida que teníamos cuando se vivía en las payozas, ¿no? A todos los que vengan se les abre la puerta o a veces cuando llegan ya la puerta está abierta. Les explico quién vivió, la última habitante de esta payoza, una hermana del padre de mi padre. Tiene que seguir lo que se pueda todo el tiempo que se pueda igual. ¿Me las señas entonces? Pues sí, adelante. Vamos. Esta se llama la payoza del señor Antonio. Esta parte es lo que se llamaba la rega, que es la cocina. Donde se hace el fuego para hacer la comida. Hacía la vida en el invierno, calentitos, alrededor del fuego. Aquí estaban los escaños, estaba la espeteira, que era donde normalmente tenían los pocos platos y cacharros de cocina que tenían. Ahora estamos en la cuadra, donde tenían las vacas. Y ahí tenemos el cortello, que es la cuadra donde se metía los cerdos. Y en tan pocos metros cuadrados estaba el bodego, que era el dormitorio, la cocina,
la cuadra. Las familias sí que eran numerosas, pero claro, el concepto que tenemos había antes de espacio al de ahora es totalmente diferente. Entonces sí que se vivía todo el mundo junto. Está todo el año abierta, solo que viene poca gente a verla. Pero las Payozas fueron ante todo un lugar de convivencia, de vida. Nosotros no podíamos marcharnos sin recordar algunas secuencias de los que vivieron en las Payozas. Ustedes han vivido siempre relacionadas con las Payozas, ¿no? Claro, nacimos así. Antes eran casi todas las casas de paja. ¿Qué recuerdas de la vida de la Payoza? ¿De qué era peligrosa? Era peligrosa y era una vida muy dura. Era fría porque era una casa grande. Convivir con ganado y con todo. A deshacer el maíz, a apañarlo. A contar cuentos. Ni había televisión, ni había teléfono. Y por un lado estábamos mejor. Había unos caniles así todo alrededor. Y el fuego en el medio y todos allí alrededor. Calentándose o comiendo, y las mujeres teciendo. ¿Y qué les parece que ahora vengamos los forasteros y los turistas y nos quedemos fascinados por estas casas? Pues nos parece que para nosotros es... Para nosotros no es nada, porque dice, pero si nosotros nos criamos siempre así, lo vimos siempre así. ¿Cómo eran los inviernos? Muy malos, con muchas nevadas. Muy duros. Oh, antes los inviernos eran criminales. Había que hacer unas vueltas por un medio para ir a una casa a otra. ¿Si vivía mejor antes o ahora? Hombre, si vive mejor ahora. Si vive mejor ahora. Antes estaba la gente más unida. Antes sí, había sí. Más cariño a la gente, más... Sí. Se había respetado más. Si vivía peor... ¿Tu generación daba mucho valor a los castaños? Eran muy importantes por las castañas, porque quitaban mucha hambre. Ahora las vendemos, castañas. Pero antes las apañábamos todos para comer. ¿Y echan en falta estas conversaciones al lado de la leña? Claro que sí, que ahora... Hay menos gente también. Ahora está la televisión, pero antes era todo el cuento, todo alrededor del fuego, todos hablando, riéndose. Pero no podíamos marcharnos del Valle de Ancares sin conocer a alguien que siga apostando por una de las actividades económicas que caracterizó siempre a estos valles, la ganadería. Hola, Javier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Llevamos aquí una pequeña explotación, mi marido y yo. Hay 120 o por ahí. Me encanta, pero ahora ya no funciona. ¿Cómo funcionaba? Cada vez hay que tener más número de cabezas de ganado, más trabajo, y se gana menos. Aquí hay un invierno muy largo, y después la primavera, este año, no la hemos visto. Pues nada, nos vamos. Oye, dime adiós en Ancares. ¿Cómo te digo adiós? Adiós, diciéndote adiós nomás. Venga, venga, hasta otro día. Adiós. Cualquier valle de los Ancares sigue impresionando a quien los contempla desde lo alto. Y precisamente desde aquí, desde el puerto de Ancares, se divisa la localidad de Balouta. Balouta es una de esas pequeñas poblaciones que se mantiene todavía, defendiendo sus últimas payozas. Clara y José llevan muchos años como promotores turísticos, en su pequeño alojamiento, en su pequeño restaurante, tirando de uno de los valles, de una de las localidades ancareñas más fascinantes. ¿Qué tal? Tanto tiempo sin veros. Oye, no me digas que cambiaste el Hotel Rural por la Payoza. No, el Hotel Rural sigue ahí estamos luchando. 20 años ahí 20 con años. El 20 o 21 ya. Con el Hotel, con el hotel y con Rural el restaurante. Y con el restaurante. La Payoza, no me quedó más remedio que abrir yo esta, que es de Casa Palanquito. La tengo para enseñar a la gente, que claro, la gente la vea. Pasa a verla, por cierto, que te la vamos, enseño, Javier. Muy bien. Aquí he hecho un poco el fuego. Para que cuando venga la gente, pues da un poquito de ambiente. Aquí los escanos para sentarse la gente. Bueno, pues esta es la cuadra donde se metían el ganado siempre, los terneros, las vacas, todo donde se metía todo aquí. Y está igual que estaba antes.
Manuel, sí que tú eres el presidente de la Junta Vecinal, el alcalde pedáneo. Sí. El alcalde de este pueblo. Sí, sí, aquí llevamos 30 años. Y me quieren y hay que aguantar y ayudar a la gente y le quiero mucho porque es el pueblo más bonito de León. Qué bonitas son las Payozas, ¿eh? Muy bonitas. Había que techar algunas que están algo abandonadas para no dejar caer esto tan antiguo, tan bonito. Baluta sigue siendo una, sí, sí, una población ancareña ganadera. Sí, sí, lo que fue sí, toda la vida. Toda vida, toda vida, sí, sí. Seguimos aguantando esto y bien, y va bien. Donde más gente veo, en todo más turismo, en Baluta. Ahora que también dan de comer muy bien y muy limpio. El Miravalles. El Miravalles, claro. Y comida de aquí del pueblo. Baluta es el pueblo más bonito de León. El más bonito de León. Eso no hay nada que hacer. Manuel. Vale. ¿Me das permiso para andar por tu pueblo? Ahora vete a verás qué bonito. Ven con nosotros, vamos sí, a ver las Payozas. Vale, vale. Vamos. Bueno, José, esta sí que está bien, ¿eh? Esta está bien, la han teitado de nuevo. Es un, han hecho un taller de empleo, el ayuntamiento, y para aprender a los jóvenes a teitar. Le ha cedido al ayuntamiento para eso, a ver si nos hace algo de museo o alguna cosita dentro para poder enseñarla a la gente. Yo quería arreglar las otras como esta. Quedó muy bien, muy bien. Guapa, muy bien hecha y todo eso. Que ha sido un placer, amigo. Vale, hasta siempre. Hasta siempre. José, ha quedado claro que tú eres hijo de las Payozas, pero el Hotel Rural no tiene techo de paja. El Hotel Rural está hecho ya para la gente, para que venga la gente a dormir y comer, buen caldo alcareño. Por cierto, ¿lo sigue haciendo Clara? Lo sigue haciendo Clara. Pues vamos Clara, para allá caldo alcareño. ¿Eh? Bueno, pues aquí tienes la jefa de la cocina. Está la jefa de cocina, Clara, ¿cómo estamos? ¿Es caldo gallego o caldo alcareño? Caldo gallego, sí. Pero caldo, es diferente. Caldo de Berzas. Pero es de Berzas. Es de Berzas, sí. ¿Qué lleva el caldo gallego? Pues lleva un hueso de jamón, la androia, el unto, que es imprescindible, y cebolla y ajo, muy y las Berzas y patatas. Y además, ¿qué más tenéis? Chuletas de ternera, hay churrasco, también costillas también que se de ternera, que a la brasa. Y este caldo gallego sabe a ancares, ¿no? No sí, sabe sí, a... Claro, no sabe a... Caldo ancareño, sí, sí. Caldo ancareño. Hay que poner en una olla, se pone el hueso, la androya, el unto, que cueza, y las patatas. Y luego cuando están cocidas se le echan las Berzas. Como toda la vida de como Dios. Toda la vida, sí, sí. Ahora tienes que probarlo, Javier. Bien. Prueba el caldo. Bueno, vamos a ver si está mejor el caldo alcareño o el caldo gallego. Sí. Está caliente, cuidado. Sí, sí, claro, tiene que estar bien caliente. Muy bien, pues oye, encantado. Igualmente. Muy bien, es verdad que haces una... que tienes uno de los caldos más ricos de la zona. El propio alcalde me lo acaba de decir, ¿eh? Este es un ejemplo de la cocina rural. Este es un ejemplo. La cocina que hace Clara es el ejemplo de la cocina tradicional. Esa que, en un 80% de los casos, todos los que vienen a Baluta a disfrutar de las Payozas, de la arquitectura, de un entorno natural impresionante, lo que quieren buscar es esto. Precisamente lo que buscan son los sabores que identifican a los hijos de las Payozas. Hoy visita la despensa de Alarcón Embutidos de Cardeña, una empresa burgalesa marcada por la tradición y la modernidad, que presenta tres de sus productos estrella. La morcilla de autor, un producto que ha elevado a la alta cocina la tradición más artesana. El calamar de morcilla, que ha logrado fundir la tierra y el mar. Y los nachos de morcilla, una auténtica revolución en el mercado, pues se trata del único snack cárnico del mundo. Otra recomendación para hoy es este gran vino de Bodega Viña Vilano, situada en la localidad burgalesa de Pedrosa de Duero, una de las zonas más privilegiadas de la denominación de origen Ribera de Duero. Hablamos de Villavilano Roble 2012, que incluye una selección de sus viñas de más de 20 años vendimiadas en el momento óptimo de maduración. De color rojo guinda con ribete rubí. En nariz destacan las notas florales, fruta del bosque madura con notas de vainilla y regaliz. En boca resulta redondo, estructurado y persistente. En su conjunto estamos hablando de un vino complejo y armonioso. Oferta de presentación del 70% en la segunda unidad hasta el 15 de septiembre en todos los centros del Corte Inglés de Castilla y León. Es el Valle de Balboa el territorio más jacobeo de los Ancares. Los peregrinos lo cruzan a diario. Es aquí donde la Payoza ha logrado convertirse en el atractivo turístico principal y el lugar donde se ha demostrado la viabilidad de las viejas construcciones celtas para usos modernos, como restaurantes, salas de exposiciones, alojamientos y locales de música. Todos ellos bajo los teitos de paja de centeno
y el respeto a la arquitectura tradicional. Sí que está la Casa de las Gentes. Esta es una obra recién estrenada, hecha aquí por gente de aquí, diseño, ejecución, una cosa nuestra, una cultura nuestra, expuesta en madera. Y además el sitio da mucho de sí, porque está ahí paisanos jugando la partida también. Sí, sí, en la oriente nacional. ¿Cómo estamos? Pasando el rato. Muy bien. Está toda la obra de Domingo, que es el escultor de Ancares. Bueno, toda la obra no, esto será un 5% de su obra, tiene una obra inmensa. Lo que pasa es que aquí mezcla la escultura con la arquitectura, usa todo tipo de madera, abedul, esto es castaño. Y se convierte también un poco en el museo etnográfico de la zona, ¿no? La parte de arriba va a ser siempre la escultura de Domingo, la obra de Domingo, y esta parte de abajo va a ser exposiciones que van cambiando. Es inagotable la imaginación de Domingo para convertir las raíces en animales, en seres vivos casi, ¿eh? Ya las ve en el campo y en su imaginación yo creo que ya crece la talla que va a ser con el tiempo. ¿Ya tenemos cifras de estos dos últimos años de visitantes? Pues sí, tenemos del primer año que pasaron de los 20.000 y este año no sabemos todavía la cifra, pero bueno, la verdad es que tiene mucho éxito. ¿Por qué la Casa de las Gentes? Si te fijas, todas las obras de Domingo son gentes, de alguna manera. Aquí está Lorena, que es la que dirige un poco este espacio ahora mismo. ¿Tú eres de aquí, del Valle, también? Yo soy de aquí, de Balboa, sí. Qué bien trabajar en tu pueblo, ¿no? Sí, además este es un espacio muy agradable para trabajar. Te harán unas preguntas a los visitantes cuando ven la obra del escultor Domingo. Dirán, bueno, ¿y esto qué es? Esto sí que se sale de Balboa, por ahí no hay camellos, ¿no? Esta pieza es muy curiosa, le llama la atención a todo el mundo, especialmente los niños. Es todo una sola pieza de madera, es de fresno. Se puede ver claramente como la madera es un ser vivo y sigue evolucionando. Aquí este brazo, cuando yo entré a trabajar, estaba cerrado totalmente y va abriendo. Domingo tiene la característica de conseguir que la propia evolución se integre en su obra que ha hecho previamente. Entonces esto es algo muy, muy especial en el trabajo en madera. Esta pieza dentro de la Casa de las Gentes es probablemente una de las que más llama la atención. La forma de los cuerpos, la posición que adquieren en el espacio, inspiran mucha fuerza. Va marcando cada una de las vetas de edad del castaño y esto también le da una textura totalmente diferente a la pieza. Una de las ideas de la Casa de las Gentes es promocionar el arte rural como arte, que también hay una parte artística muy importante, muy potente con materiales naturales. En el Valle de Balboa y subiendo al Alto das Salgueiras se encuentra el pueblo de Cantejeira. Allí está la enorme payoza con 250 metros cuadrados y dos alturas. Tal vez sea una de las últimas estampas de la cocina rural ancareña más impactantes. Es una estampa que encaja a la perfección con un entorno donde la arquitectura sigue fiel a la madera, la piedra y a los teitos de paja de centeno. Llevan 16 años dirigiendo este alojamiento rural con restaurante en uno de los escenarios más bellos del noroeste de la región. Su cocina, de corte familiar, además del gallo de corral, el lalareira, ha recuperado otro plato popular enmarcado en el aprovechamiento de las materias primas, el arroz con botillo. En Cantejeira, Chus y Felipe fueron los pioneros en crear una infraestructura basándose casualmente en la arquitectura de la zona. En La Payoza. La Payoza de Cantejeira es una de las pioneras en el turismo de Ancares. Amigo Felipe. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estamos, tío? ¿Todo bien? ¿Cuántos años llevas? ¿15 o 16? 16 para 17 ya. 17 años. Oye, ¿sigue siendo la única payoza del pueblo? Sigue quedando tres en pie, pero dedicada solo a Payoza, este hórreo y otro pequeñito que habrá para atrás. Hace 15 años, Felipe, tenías claro lo del turismo rural, las habitaciones, el restaurante. 15 años después, esto sigue igual, o sea que funciona. Se van manteniendo, van. Son muchos años también, mucha clientela de muchos años, ¿no? Claro, ¿no? Sigue haciendo ese botillo, sí, con arroz, cocina, tan bueno. Anda por la cocina. Muy bien. Oye, vamos a buscarla. En
No podía faltar un elemento, otro elemento etnográfico más, que es el de la cocina en una construcción como es esta payoza. Chus, placer poder veros. Oye, esto tiene que sorprender. Si la payoza sorprende, a los que llegan a Cartagena, llegar aquí y ver la trévede y ver qué está haciendo la comida. Mucho. Hay mucha gente que se sorprende. Quieren uno, que quieren probarlo. Llama bastante la atención. Oye, Chus, durante todos estos años, Cartagena ha sido uno de los ejemplos de la arquitectura de payozas en el turismo rural, pero también tu cocina. Sí. Porque no habéis dejado de dar de comer. Siempre es un restaurante acreditado y además con la variante del botillo con arroz. Una variante de un plato antiguo que se me ocurrió y bueno, pues la verdad es que ha tenido mucho éxito, la gente le gusta y hay mucha gente que viene a comer el arroz con botillo, ¿no? Y luego el famoso gallo de corral hecho aquí al fuego bajo, que bueno, esto ya es un... Pero que esto no lo encontramos aquí cuando venimos, o sea que habitualmente lo hacen, no lo hacen para que lo veamos. No, esto se hace habitual y la gente llama para encargarlo. Ha merecido la pena. Todos estos años, el crear una infraestructura de turismo rural, el apostar por el medio rural. La verdad es que el entorno, la gente, la zona, te lleva a disfrutar mucho del sitio. Son casas con encanto. No son negocios ni son centros de ciudad, por eso tiene la otra parte de la vida. Hay que venir a comer el arroz con botillo a la payoza de Cartagena, no se te olvide. ¡Chao! Enrique, hace 25 años empezaste a recolectar castañas en el Bierzo. Llevamos 25 años con las castañas y esta que nos acabamos de comer ahora es una castaña de pared que es autóctona de aquí, de la zona del Bierzo Alto. Lo de la castaña ya sé que es normal, pero todos los castaños que hemos visto en este programa, todas las masas forestales que identifican al ecosistema del Bierzo, tiene su continuidad precisamente, no solamente en la madera y en las tallas, sino en las industrias de transformación. Porque no me gustaba que las castañas de aquí del Bierzo y de toda la zona fueran a Francia y a Italia exportadas y después que volvieran aquí con el producto elaborado. Y no es ahora lo que pretendemos aquí, o lo que pretendo yo es hacer aquí la transformación y poner el producto ya directamente en el mercado. Tú tienes claro todo eso del desarrollo rural y de que estás en tu pueblo y que los castaños son los que han visto los abuelos de tus abuelos y tú vas a seguir. Lo que pretendo principalmente es hacer la elaboración de tipo tradicional, como se hacía antiguamente. Vamos a ver el obrador. Venga. Todo es una empresa familiar, no cabe duda, ¿no, Enrique? Hola, familia. Hola. Muy bien. ¿Qué pasa? Lo que primero hicimos fue la harina de castañas. Entonces utilizamos la variedad esta autóctona de aquí del Bierzo, que es de pared. Pues a partir de la harina de castañas, pues ya empezamos a hacer todos los productos. Tartas, bizcochos, magdalenas, cremas. Bueno, está claro que los cancares no solamente es espacio natural, payozas, arquitectura, también es industria alimentaria, ¿no? Bien. Y vamos a seguir luchando aquí para conseguir que esto crezca y no dejarlo abandonado, porque es una cosa interesantísima. Si existen empresas como las vuestras que transforman, eso quiere decir que vamos a tener castaños muchos años todavía en el Bierzo. Al hacer la transformación y al crear más valor añadido, yo creo que va a ser importante también para los castaños. La mejor castaña del Bierzo es la de pared. ¿Es la de pared? ¿Es la que tenéis aquí? Bueno, adiós. ¡Familia! ¡Hasta luego! Manolo Monteserín fue de los primeros teitadores en Balboa, cuando comenzó la revolución de estas construcciones que se han convertido en un icono de esta parte de los Ancares. Encantado de volverte a ver. Hace 10 años me dijiste que ibas a construir la payoza más grande de España. Pues sí, de España, sí, pero bueno, no solo lo grande, sino lo bonito que puede ser el entorno y el sitio en el que estamos. ¿Tú querías hacer un sitio donde se pudiera escuchar música y tomar una copa? Sí, más bien una taberna. ¿Y lo hiciste? Sí. Creo que sí. Vamos a ver. Aquí tienes la payoza, ya lleva 10 años abierta. Estos pilares son troncos de castaños que son milenarios. Por el escenario han pasado cientos de grupos de León, de Galicia, música folk. Unos 300 metros cuadrados de planta. La forma está copiada por una original. La gente está muy satisfecha de haber podido pasar horas aquí en este local, muchos han enamorado, ahora ya vienen algunos con sus hijos. Las payozas son sitios agradables donde resulta acogedor la altura de sus techos y el espacio. Es el nombre de una localidad zancareña, Villarbón. Hace 10 años, en este mismo lugar, conocimos
un sueño, la posibilidad de resurrección de esta localidad, hoy convertido en un pueblo fantasma, pero hablaremos con quien nos contó aquel proyecto, que conoce muy bien la cultura de las Payozas y la tierra de Ancares. Se llama Yuma y aquí soñó un día. Vamos a ver qué ocurrió con ese sueño. Yuma, vamos a ver, estoy en un pueblo abandonado. Vale. Me dices que no tenía carretera. Sé lo que vas a decir. Pero tiene farolas. Sí. Y se encienden por la noche. Todos los días. El pueblo está, le falta solamente la carretera. Hay agua corriente con un depósito de 75 metros cúbicos. Hay alcantarillado. Hay electricidad. ¿Por qué no resucitó Villarbón si pusimos todos los medios para que resucitase? No hay carretera. Los inviernos son duros. ¿Qué sucede? Pues que se pone a nevar y si tú no tienes acceso con un vehículo normal, pues no se puede vivir aquí. Pero hay muchas personas, muchas, ¿eh? Muchas que les gustaría en su momento, ahora ya las cosas han cambiado, les hubiera gustado tener aquí, pues una pequeña segunda residencia. ¿Qué solución tiene todo eso? Yo ahora no se la veo. Hace 10 años, en este mismo lugar, sobre este mismo muro de pizarra, como testigos, un castaño y un nogal te hice esta pregunta. Si es difícil recuperar un pueblo muerto, mucho más difícil tiene que ser recuperar el alma de Villarbón. Tiene que ser difícil piedra a piedra, pero reconstruir el alma de un pueblo tiene que ser prácticamente imposible. Claro, de hecho a mí me parece que yo he pecado de presunción y ahora lo pago con la soledad, pero bueno, todo irá llegando. Porque a fin de cuentas es entrar en dos aspectos mismos de la vida. El aspecto puramente material y práctico y pragmático, que sería pues el colocar una piedra encima de otra para poder hacer una casa o una payoza. Pero ¿y cómo se rescata el alma de esas piedras? Esas piedras que otros hombres manejaron y que quedaron impregnadas en el sudor de esos mismos hombres, aunque parezca poesía barata, pero es cierto. Y esas piedras tienen vida propia y tienen un idioma que habla. 10 años dan para mucho, entre otras cosas, para aprender lo que es el alma de un pueblo. Nosotros hemos intentado durante casi 28 años recuperar la esencia de un lugar que a mí me parece maravilloso y mítico como es Villarbón. Yo no he podido con ello, por razones múltiples, unas muy humanas y otras poco humanas, o menos de suerte o de lo que sea, pero ha resultado imposible volver a sacar adelante la vida de Villarbón. ¿Cómo era este pueblo en los años 40? ¿Quiénes eran los que vivían? ¿A qué se dedicaban? Era un pueblo pues perdido, que vivía absolutamente injusto para sobrevivir. Las familias estaban muy pobladas y era un pueblo, como todos los de la zona, que se ayudaban unos a otros y estaba muy unido. Pudo haber tranquilamente 200 o 300 habitantes en los mejores tiempos. Estamos en un territorio muy, muy hostil. Estas son las montañas. Desde mi humilde punto de vista, no podemos aferrarnos a lo que fue o lo que pudo ser y tampoco fue. Hay nuevos medios, nuevas formas de comunicación y por ahí a lo mejor es muy posible que haya muchas personas o algunas personas que quieran mantener viva la vida en un territorio como este. El mundo ya no es aquel. Yuma, me voy. Pero espero que vuelvas. Seguro. 10 años no menos. Nos vamos de los Ancares, recordando el mágico lugar de Campo del Agua y el Castro del Chano, donde la arqueología explica el origen de sus pobladores. Pronto brotará la grana roja, el serval de los cazadores, y la berrea de los ciervos pondrá la sintonía al amanecer. Pero en el interior de las últimas payozas seguirá oculto el tesoro de una cultura propia, única, la de la tierra de Ancares. Era solamente un gesto, pero un gesto sincero. Era la forma de despedirnos de los Ancares y hacerlo abrazado a un árbol que suelta energías, como este castaño milenario. El halcón de esta semana lo único que ha pretendido era acercarnos a un lugar, a una tesela del mosaico de la región, donde los castaños, al lado de las payozas, conviven con una población que sigue apostando por el medio rural. Las payozas, la tierra de las payozas, acaba aquí. La próxima semana entraremos en otra tierra diferente.
necesita pie de foto, es la Catedral de Burgos. El Arcón hoy ha querido demostrar que se puede ser icono salvando todas las distancias. Si la catedral es patrimonio de la humanidad y es conocida fuera de las fronteras de Burgos, de Castilla y León y de España, hay otros iconos que también han conseguido lo mismo. Y me refiero a la morcilla, uno de los productos más humildes del sector cárnico que en Burgos ha tomado carta de naturaleza. Hoy en el Arcón vamos a charlar con alguien que ha conseguido que la morcilla se convierta en uno de los productos de vanguardia, de alta cocina, y que sea considerada como algo más que un alimento de todos los días. Oye, hemos quedado en el mejor sitio, ¿eh? Mejor escaparate, mejor sitio y el más fácil de localizar, ¿eh? Oye, a mí me han dicho que tú eres un verdadero atleta y no de las del sector cárnico solamente. Yo fui deportista en mi época joven, hice gimnasia deportiva y de ahí me pasé a otro deporte. Yo me acuerdo mis primeras tablas de esquí las hice con dos maderas de tarima y me hice la punta metiéndolas en un cubete de agua y me hice dos esquís de madera sin cantos y sin nada y me tiraba por la Cuesta del Molino. La habilidad de la gimnasia me dio la posibilidad de no perder ninguna pierna. Estuve entrenador del equipo nacional de esquí acrobático. ¿De esquí acrobático? Sí. ¿Qué hace un industrial cárnico como tú en el esquí acrobático haciendo cosas como esta? Una morcilla de autor. No todo el riesgo puede estar en lo que pueda ser algo que parezca que te vas a dar un trapajazo. Lo que hemos hecho ha sido piruetas para caer de pie en el mundo de la morcilla. Acrobacias. Pero estas acrobacias salen del trabajo, del esfuerzo y que vienen de antes. Esto es una morcilla, doctor. Sí. Tú no haces un producto genérico totalmente, es decir, repetitivo, sino todo lo contrario, unidad a unidad. Se trata con esmero, con cuidado y sobre todo con mimo. Cada vez que haces, estás tocando una a una, masajeando, cuidando, mimando y hasta el final darle esa diferencia porque cada una es diferente. Pues llevan 100% cebolla autóctona, orcal, arroz bomba, manteca sangre, los productos de la matanza. Y embutido en tripa natural. Lo que estábamos buscando era irnos al mayor de los niveles posibles de la calidad de producto, porque cada vez la morcilla se estaba trabajando de una forma cada vez más pobre, cada día se intentaba buscar un arroz más barato, una cebolla más económica, y nosotros precisamente lo que hemos hecho ha sido lo contrario. La calidad da al final un resultado diferente, es un producto que vale, es un producto que merece la pena. ¿Tiene su hueco la morcilla en la alta cocina? Sí la tiene, ahora por ejemplo los críticos nos la están reconociendo, porque tiene textura, paladar, conforma una armonía muy peculiar y sobre todo en esas fórmulas que se han perdido en hacer esa morcilla que le gusta a todo el mundo. Estamos en la añada de 2013. En Burgos se celebra todo un acontecimiento gastronómico que ha puesto a esta ciudad en el mapa de la cocina internacional. ¿La morcilla, doctor, ha tenido su hueco? Sí, tiene su hueco sobre todo porque el consumidor cada día es mucho más exigente y a medida de que va buscando mejores calidades de producto por la simbología de haberse elegido una capitalidad a una ciudad como Burgos, una provincia como Burgos, al final este tipo de cosas es la que ha hecho que este año ha sido el de mayor producción que hemos hecho de este tipo. Por lo tanto, la capitalidad ha servido para lanzar más la morcilla a Burgos. Nos ha servido, nos ha lanzado, ha subido, nos ha generado ese recurso de interés y sobre todo es que se ha hablado más que nunca de este producto. Estás bien arropado, ¿eh, Roberto? Bueno, esto es una réplica del cráneo de Miguelón. El Museo de la Evolución de una manera ha marcado muchas cosas. En tu caso, ¿te ha servido de fuente de inspiración? Da una palabra en la morcilla y en los conceptos de la morcilla y era evolucionar. Si se empieza a buscar esos productos ancestrales, parece que son muy difíciles de pensar en modificarles. Parece que nuestros orígenes al final son de aquellos que desconocemos porque la distancia hay poco escrito. Cuando llegó esta idea de la evolución, para nosotros nos sirvió y fue el principio desde hace 8 o 9 años que trabajamos y empezamos a desarrollar en ese periodo, evolución. En ese periodo empezaste a dar a conocer productos como, por ejemplo, la tierra de morcilla. Hemos pensado sobre todo, por ejemplo, que la tierra, ¿no? Evolución, tierra, pensar en comer una morcilla que no tuviese esa textura grasienta, esa textura sin ofender.
la textura del producto, sino que buscásemos un condimento que pudiese ocupar espacio en un estante de una cocina sin que fuese la morcilla partida en rodajas y metida en la sartén. El cocinero tiene que coger, abrir el tarro, coger una cucharadita y ponerlo encima un huevo frito. Entonces tiene una tierra de morcilla con huevo frito. ¿Y qué consiste el calamar de morcilla? Es un calamar de 400-500 gramos y embutimos todos los ingredientes de la morcilla dentro del calamar, los cocemos dentro del calamar, que es el maridaje tierra-mar. Hemos conseguido que tenga equilibrio de titanes y sea unos sabores compensados como pocos sabores potentes se pudiesen juntar. Tierra-mar perfecto de Castilla. Y uno de los productos con los que nos sorprendió Roberto da Silva no hace tanto tiempo fueron los nachos de morcilla. Toda una revolución que ha cambiado incluso los hábitos alimentarios. ¿Y cómo surgen los nachos de morcilla? La curiosidad de intentar buscar un snack cárnico y sobre todo en morcilla. Y esto es un trabajo de una cocinera, Isabel Álvarez. 7 años de trabajo hasta que conseguimos dar con esta textura, esta sensación de que esto puede parecer morcilla. Es un aperitivo fácil de comer. ¿Y a qué sabe? A morcilla. Es morcilla 100%. Martín Berasategui en una ocasión me contó que en una comida de las Olimpiadas él había acompañado como guarnición un nacho de morcilla. Sí, él lo eligió porque, por lo sorprendente sobre todo que era, por esa razón de intentar buscar algo, un crujiente que no existiese en el mundo, porque es el único snack cárnico del mundo. Todo lo oscurito es la cebolla, la manteca, la sangre con las especias y luego el arroz. Está en la parte exterior, que son esos puntitos blancos. Es que está aquí todo. Es una mordida fácil de comer. No necesitas la sartén, no necesitas el horno, no necesitas la parrilla. Y todavía estamos en la punta del iceberg, de un gran iceberg, de lo que puede ser este producto futuro. ¿Dónde está el lugar donde sale todos estos productos, donde se fabrican? Nosotros estamos muy cerquita, estamos en Cardeña de Hijos, a 4 kilómetros de Burgos. Nosotros desde ese pueblito, desde 1925, traíamos las morcillas a diario a vender al Mercado Sur, que está a escasos 3 kilómetros y medio de nuestra fábrica. Vamos ahora, si quieres. Vamos, casi andando, ¿no? Venga, nada, está muy cerquita. Bueno, aquí estamos en Motivos de Cardeña, en la casa de las morcillas en Cardeña de Hijo. Y salimos de aquí hace unos 80 años ya casi, porque la tradición viene de antiguo. Ya somos ya esa tercera para la cuarta generación. Vamos a entrar y vas a ver esa nueva fábrica. Cuando llegas, lo primero que haces es esta oficina, que es una oficina de control, es una pequeña tienda, es una recepción, es un ámbito de marketing de imagen. Nos hemos recibido en este año pasado 1.500 y pico, este año casi esa cifra se va a quedar corta. Un punto de referencia comercial es este punto de la empresa. La gente viene a buscar el producto, la morcilla reciente, recién hecha, recién elaborada. Llevamos en el mercado inglés aproximadamente unos 19 años. Estamos trabajando con ellos de una forma persistente, además no ha decaído, sino que ha ido creciendo, más los nuevos mercados florecientes por el interés, la novedad de los productos. 1.500 turistas que visitan Embutidos de Cardeña tienen acceso a ver los procesos de elaboración. Cuando los procesos prácticamente están acabados es cuando se permite el acceso, siempre a partir de unas horas, a partir de media mañana, a partir de las 12, la 1, porque mientras estemos fabricando no se puede entrar. Vamos a dejar entrar a todos y os vamos a invitar a que veáis un poquito de esa parte de los procesos. Te voy a equipar para que puedas entrar. Es una norma sí. Obligada, ¿no? Sí, eso es. Gracias. Además, tú eres la cuarta generación ya. Cuarta y espero que no último. Aparte de innovar, es muy fácil, pues los últimos procedimientos que ha hecho, las últimas innovaciones, para el día a día es un modelo mucho más práctico, más rápido y con el mismo sabor y la calidad de siempre. Vamos, venga. ¿Dónde estamos ahora, Roberto? Este es el almacén de arroz. Sin olvidarnos de la cebolla, el que realmente diferencia cuando alguien habla morcilla de arroz, la morcilla de arroz es morcilla de Burgos. Nosotros trabajamos arroz extra, habitual permanente para todas nuestras morcillas, pero ya hacemos una morcilla especial, de arroz bomba, de morcilla autor. Esas morcillas especiales para hacer productos especiales, de grano más pequeño, variedad autóctona español. El arroz bomba es una calidad superior. Este palet de arroz bomba vale lo que estos 4 palets de arroz extra. Tiene organolíticamente una mayor cantidad
de hidratos de carbono, una mayor capacidad de absorción. Por lo tanto, toda esa textura que nos está provocando nos va a dar una palatabilidad mayor, nos está dando armonía, un sabor mucho más largo, un sabor mucho más apetitoso, mucho más puntas de sabor. Y ahora vas a ver el Gran Reserva, el mejor de nuestros productos, algo exclusivo. Pero no es por novedad, sino que parte de lo más original, antiguo, que era la morcilla, que solo había una en cada cerdo, que era la morcilla de autor, el apéndice, la morcilla, que siempre se ofrecía pero nunca se daba. Tiene una forma de corazón, se queda más ancha arriba, más estrecha abajo. Hay que mover toda la masa en caliente, de tal forma que lo que está más cocido en la parte exterior hay que meterlo al centro y lo que está menos cocido en el centro hay que sacarlo afuera. Y eso solo se puede hacer masajeándolo y empujando de la punta sin romper. Eso está 2 horas cociendo, se saca, se masajea y luego se vuelve a meter otras 2 horas cociendo. Esto es morcilla de autor. Una a una. Todas se las masajean. La cebolla es clave en la morcilla de Burgos. En la morcilla de Burgos la cebolla es el elemento diferenciador, es indispensable incluso en esa diferencia de la variedad que hace que la morcilla de Burgos sea diferente. Pero eso lo vamos a ver donde hay que verlo, que es en su punto de origen, en la huerta. Aquí es donde teníamos que venir, estamos en el campo de Palenzuela. Es una de las zonas principales productoras de cebolla, cebolla autóctona, cebolla orcal. Tiende a ser dulzona, mucho más rica, mucho más sabrosa. Por eso podemos incluir mucha más cantidad de cebolla y el secreto está aquí. Es importante por esa suavidad que tiene, porque se pocha dulce, porque se guisa fácil. Nosotros trabajamos 100% cebolla orcal durante todo el año. No todas las cebollas al final salen grandes, como podemos ver algunas salen pequeñas, ¿no? Entonces hay que ir moviendo mucha cantidad de cebolla para seleccionar la que nosotros necesitamos precisamente para esa producción. Llegamos al final de una jornada en la que hemos conocido una cara de la cultura de la morcilla, de la mano de Roberto y de todo su equipo. Roberto, nos vamos, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber venido, que es lo que a nosotros nos ha gustado, que hayáis llegado hasta aquí. Todo el mundo está invitado a poder visitar esta empresa y gracias a todo este equipo es lo que estamos haciendo, estamos consiguiendo que la morcilla, con tanto cariño, llegue donde está llegando y como está llegando. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, amigo. Hasta luego.